El día de hoy compramos una manzana en el súper, creo que era la Mega. Y nos llamó la, bueno, me llamó la atención primero que el brillo de la manzana era como casi esas frutas artificiales que venden en pues no sé, hasta en jugueterías o que ves en las mueblerías, encima de los muebles nuevos. Y se me ocurrió hacer una prueba raspando la manzana. Tiene como una especie de cera que cubre el exterior de la manzana. Y pareciera que es lo que le da brillo y ese tono agradable a la vista. No sé si sea un químico, si sea una cera, si sea algo natural, si sea algo artificial. Pero pues no manches, o sea, ¿qué es lo que te estás comiendo, creyendo que estás saboreando una fruta o comiendo algo natural? Te das cuenta que ya muchas de las pues de los procesos son totalmente controlados por máquinas y por químicos y por lo que controla el mercado. Digo, se me hace algo cañón saber que estamos comiendo esto. Y lo hemos estado comiendo por años. Y me imagino que todo tipo de frutas y algunas verduras también tienen este proceso. Y no es, pueden hacer la prueba en su casa, pueden intentarlo y ver que pasa lo mismo con cualquier fruta que ustedes hagan la prueba. Yo creo que hasta limones, peras. No sé. Mira, Maribel. No manches, ¿qué es eso? Pues es como cera, como lo que cubre la. ¿Pero salió de la manzana? Sí. Sí, mira. No manches. Lógico, si lo haces Según. con fuerza, se Más. rompe la piel de la manzana, pero. Por eso se ve tan brillosa, ¿no? Sí. Mejor hay que pelarlas. Sí, no. Dicen que lo bueno, la fibra está en la. Que la fibra está. Pues es un buen. Que la fibra está en la cáscara, pero. ¿Quién Pues sabe? ya no sabes ni qué onda. Sí. Pues bueno, esa fue la prueba de la manzana. Se me hizo algo interesante y que tenía que compartirlo con ustedes. La verdad es triste darse cuenta de que muchos de los productos que estamos consumiendo están tan procesados o están, al parecer, tan controlados para crear un beneficio, tanto a la industria como a nosotros o al revés. No sé ni qué pensar, pero pues sí se me hace algo que en lugar de ir y cortar la manzana directamente del árbol, pasa después de ese paso, antes de llegar a nuestras manos, pasa por un proceso de calidad y de cultivo que pues está cañón encontrar esto y saber que a lo mejor, digo, no sabemos, se desconoce mucho acerca del cáncer, pero imagínate que eso sea lo que te está causando el cáncer y que tú por consumir una manzana creyendo que es lo más natural, estés trayendo a tu vida enfermedades o, digo, hasta en ocasiones las mismas vacunas que nos forzan en cada país a tomar y que seguramente no es otra cosa más que algo que quizá trae un control a la población o a la sociedad. Pero bueno, pues esto lo dejo en consideración de cada uno y pues si tienen algo que comentar, déjenlo aquí en los comentarios. Platiquen si han hecho esta prueba con alguna otra fruta y en qué país fue, también para saber. Esto fue en México.
Y pues esta era una manzana, creo que era americana, eso fue lo que olvidé mencionarles. La etiqueta era de California. Entonces, pero es un producto que consumimos muy frecuentemente aquí en México. Ok, pues lo dejo a su consideración. Cualquier comentario es bien recibido y podemos tocar otros temas en relación a esto. Gracias, hasta la próxima.